apague todo, apague esas luces, apague esas luces. Ya, ya, la música también, ya. Hola. Disculpen el alboroto, lo que pasa es que hoy quería sentirme libre, pero en vez de hacer todo este descontrol, mejor que no nos vamos a visitar a esta señorita. Antes de continuar nuestro recorrido hasta la queridísima Estatua de la Libertad, tuve que hacer un alto para comprar este espectacular panecillo que descubrí en estas tierras. Se llama Blueberry Scone y fue originado, inventado, según lo que he investigado, en las tierras británicas, Inglaterra, Escocia, Irlanda, y lo comen generalmente con el té, en la hora del té. Le ponen mermelada y otras cosas. Pero yo lo disfruto aquí en los Estados Unidos porque tengo la libertad para comérmelo, porque es un país libre. Y soy una persona libre. ¡Libre! No solo soy una persona libre, soy una persona arriesgada. Tengo talento, me gusta lo que hago, mi originalidad es de mí mismo, me he visto como yo, canto como yo, bailo como yo. A lo lejos, lejos, allá, esa línea que está apuntando mi dedo, ahí. Esa es la Estatua de la Libertad. Entonces vamos a ir caminando, ¿cierto? Hasta el lugar donde se coge el ferry, no vamos a ir caminando hasta la estatua porque hay agua. Entonces, este ferry que vamos a coger, que vamos a abordar, es un ferry que conecta Manhattan con Staten Island, que es otro de los condados de New York. Este ferry es un método de transporte público entre los dos condados y es gratuito. Entonces, hoy no voy a ir a la estatua, a la isla en la que se encuentra la estatua, que es Liberty Island, la Isla de la Libertad, sino que vamos a ir en el ferry que conduce hasta Staten Island porque también da una vista muy bonita al monumento. Si cuando vengan a Nueva York quieren visitar la Estatua de Libertad, bueno, aquí tenemos los precios en este momento. Me siento libre. Respiro la libertad. Respiro la inmigración. Aunque tenemos una reja aquí al lado, ¿cierto? No importa, pero nos sentimos libres. Bueno, qué curioso que justo al frente de la Estatua de Libertad haya una reja que no nos permite apreciarla. Pero bueno, así son las cosas de la vida, las ambivalencias. Pero miren este sol tan rojo, qué hermosura. Bello, bello, bello. Bueno, busquemos otra vez la libertad porque por aquí no fue. Estamos en el lugar donde abordamos el ferry para ir a la isla. Entonces no debí haberme sentado, haber hecho todo este esfuerzo físico para subirme aquí, porque ya me tengo que bajar. Vamos. A moverse, vamos, 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 vamos. Se ve una belleza.
estamos acercándonos lentamente a la libertad, a la estatua. Vamos a ver ahora en unos minutos qué tan bella se ve. Miren la libertad en estatua, no en persona, sino en estatua. Bella, bella. Mientras hacemos este trayecto hasta Staten Island, vamos a contar algunos datos curiosos e históricos sobre la Estatua de la Libertad. Fue un regalo dado por los franceses a los Estados Unidos para conmemorar el centenario de su independencia, que ocurrió el 4 de julio de 1776. Fue un regalo pensado en 1865 por el francés Édouard René de Laboyer. Pero desde el momento en que fue pensada hasta el momento que realmente fue dada a los Estados Unidos, pasaron unos años porque se detuvo la construcción por situación económica. No fue hasta 1886 que la estatua fue terminada. Para poder continuar con la construcción de la estatua, tuvo que recaudar fondos una persona llamada Joseph Pulitzer, que por él también son conocidos los premios Pulitzer. La estatua fue esculpida por Frédéric Auguste Bartholdi y fue construida por Gustave Eiffel, la misma persona que construyó la Torre Eiffel. La estatua fue traída de Francia a Nueva York por partes, trayendo su cabeza, la antorcha, hasta tenerla completa. De hecho, varias de sus partes fueron exhibidas en Francia y también fueron exhibidas aquí en los Estados Unidos en diferentes ciudades. La Estatua de la Libertad que vemos allí es una representación de la diosa romana Libertas. Desde que está erigida en la isla, es representación de la libertad. Y por eso, esta ciudad y el país es considerado como un país donde la gente es libre y puede cumplir sus sueños. Otro detalle importante es que cuando los barcos de Europa llegan a los Estados Unidos y entran por Nueva York, lo primero que ven es la Estatua de Libertad, representando el nuevo mundo, la rebelión, la realización, el poder cumplir sueños, el venir aquí y pensar que es un país, una ciudad llena de oportunidades, de posibilidades, de cosas innumerables, de cosas que no te alcanzas a imaginar, que no caben en tu cabeza. Una isla que está enseguida de la Isla de la Libertad, que es donde está la estatua, que se llama Ellis Island, ahí es donde realizaban la inmigración a los pasajeros. Les decían si podían o no podían entrar al país. También es muy conocido y debatido esta situación que uno escucha muchas veces aquí de los estadounidenses cuando llaman y dicen que este país es América. Y dice, we are America, this is America. Y personas que somos de otra parte de América, como Latinoamérica, en este caso, pues decimos Latinoamérica y el país de donde venimos, pues también hace parte de América. Una de las teorías que yo tengo, aunque hay veces los estadounidenses dicen que le dan el nombre de This is America, porque en el nombre dice United States of America. Sin embargo, yo tengo otra teoría que no sé, yo solamente me la haré en la cabeza, no sé qué tan cierto sea, pero cuando las personas de Europa venían a este continente, al nuevo continente, decían vamos a América y llegaban a los Estados Unidos. Entonces esa puede ser una razón por la que consideran este país como América. Pero sabemos que no es América, hay más por en América, hay más tierras, hay más verde, hay otros países, está América Central, América del Sur, América del Norte. Cosas innumerables y bellas encontramos en América. América Latina, el sabor, la salsa, el movimiento, merengue. Ahora estamos en Dumbo, en Brooklyn. Después de esa vuelta maravillosa que dimos en el ferry, pasamos por la Isla de la Libertad y vimos la estatua esbelta, verde. Y después de venir caminando por el Brooklyn Bridge, me encuentro en Dumbo. Es un sector costoso de la ciudad que está en Brooklyn y queda justo al atravesar el puente de Brooklyn, que en este momento está apagado, lo cual es muy triste y lamentable porque realmente la vista es muy bonita. Pero hemos hablado de varias cosas.
Hemos hablado de la emancipación, de la independencia, hemos hablado de la libertad, hemos hablado de la estatua y lo que representa, hemos hablado de la personificación en estatua, hecha estatua, de la diosa romana Libertas, y hemos dicho que esta tierra ha sido la representación de la libertad, de las oportunidades, de los sueños, donde se puede lograr lo imposible. Sin embargo, en pleno siglo XXI, en agosto del 2023, creo que es importante que pongamos en cuestión si realmente esta tierra en la que estamos ubicados, en esta ciudad, en este país, es realmente la representación de la libertad. Y pienso que hay muchas cosas importantes a tener en cuenta que engloban el concepto de libertad. Y para eso creo que es una conversación profunda e interesante, pero no la quiero tener solo. Entonces voy a buscar a un invitado estelar e importante. Vamos a acercarnos al invitado. Vamos a encontrar un lugar además cómodo para sentarnos y tener una conversación. Acompáñame. ¡Claro! Creo que ya he encontrado a la persona. Qué casualidad haberme encontrado a esta persona tan espectacular y tan especial. Vamos a darle la bienvenida al mejor esposo existente. Hola, ¿cómo estás? Go, Diego, go. Bueno, entonces, este es nuestro invitado especial estrella para el día de hoy. Vamos a tocar temas muy importantes, pero entonces... ubiquémonos de una posición más cómoda. Otro saludo para este invitado estrella. Un aplauso, eso, que se sientan los aplausos. Gracias, gracias. Ahora vamos a llegar a un tema interesante y queremos poner en cuestión el asunto de la libertad. Y obviamente hay mucho debate filosófico, político sobre lo que es la libertad y en lo que se refiere a la libertad como concepto. ¿Qué es la libertad? Paso número uno, preguntémosle a Google. Facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Estado o condición de la persona que es libre, que no está en la cárcel ni sometida a la voluntad de otro. Okay. Ni está constreñida por una obligación, deber, disciplina, etc. Libertad es tu ser capaz de tomar decisiones sobre ti mismo. Eso es lo que yo creo. Y si me preguntas, ¿Nueva York es un lugar donde existe la libertad? Sí, mucha. Creo que en mi experiencia en los lugares de Estados Unidos, en donde he estado y en general en el mundo, aquí puedes hacer una cantidad de cosas que no te podrías imaginar en cualquier otro lugar. Creo que es una ciudad que realmente sí permite eso, permite la posibilidad de expresión en muchos aspectos. Uno de los principales guías de mi concepto de libertad es que tu libertad llega hasta que afectas a un tercero. En el momento en el que afectas a una tercera persona, ahí es donde tú tienes que limitar tu libertad porque puedes afectar a la tercera persona en su libertad. Estando aquí en Nueva York, me he percatado que hay tanta diversidad cultural y tantos tipos de pensamientos, religiones, modos de entender el mundo, que hay mucho choque. Entonces, al momento de que hay mucho choque, se pueden generar muchos conflictos dentro de la misma libertad. Estamos en un lugar en el que últimamente han pasado cosas que han atentado contra la vida de personas y han surgido movimientos como por ejemplo el Black Lives Matter, movimientos también relacionados con la diversidad de género y la libertad para poder amar a quien quieras, también el feminismo. Todos estos son asuntos que confluyen al momento de hablar de la diversidad cultural.
Y eso se ha visto también mucho a través de, bueno, se ha exponenciado a través de la era digital y de la cultura de compartir todo en redes sociales. Ahora ya no solamente es yo estoy aquí enfrente de ti y te critico enfrente de ti, ahora es yo estoy generando contenido y como lo comparto con el mundo, y tú del otro lado del mundo también puedes decidir criticar a larga distancia o apoyar a larga distancia. Hablando de estos asuntos de la libertad, poner en cuestión también qué tan fácil es para un inmigrante poder cumplir sus sueños, poner en cuestión ese asunto del sueño americano que tiende a romantizarse. Siento que el concepto del sueño americano en realidad ha cambiado a lo largo de las generaciones que han estado llegando aquí a la ciudad y en general a Estados Unidos. Creo que ciertamente los recursos existen para la gente que viene a buscarlos. Sin embargo, hay mucha gente que viene creyendo que eso se hace fácil y de la noche a la mañana. No está tan fácil, ¿eh? Y después de haber conocido partes de la ciudad donde está la estatua y están estas cosas maravillosas que hemos mostrado tan bellas, ahí los dejamos, ya vamos a disfrutar libremente de esta noche a nuestro estilo, a nuestro gusto. ¿Quieres dar unas últimas palabras y despedirte de en este vlog tan maravilloso? Sí, claro. Bueno, pues nada, recuerden comer frutas y verduras. Muy importante. Muy importante. Para la salud. Son libres, pero son los libres sugeramos. Para... Los sugerimos. Tengo libertad de equivocarme, me equivoco. Sugeramos. Quiero decir, sugeramos. Entonces, les sugeramos que ejerzan su libertad comiendo frutas y verduras y no chatarras. ¿Y no chatarra. No comida, ¿no chatarra? No comida basura. Ah, comida puerca, no chatarra. Ok. Sucia. No chatarra. Ok, ya. No, pero tienen la libertad de comérsela también. Más bien vámonos a comer lo que queramos tú y yo después. Chicos, nos vemos en el próximo video. Bye, guys. La independencia. Símbolo de la independencia. Símbolo de la independencia. Creo que el sueño mexicano... No.